Ya ha pasado un tiempo en el que abordamos la parte 6 de las cortinas de humo hechas en México. Exploramos toda clase de eventos supuestamente orquestados para desviar la atención de la población ante una tragedia, para que así no se le dé la suficiente importancia, quedando en el olvido poco a poco. Tal vez creíste que habíamos alcanzado todas las cortinas de humo más populares en el país. Lo cierto es que en México siempre hay algo nuevo por descubrir, o en este caso, por desgracia, por encubrir. Pues el día de hoy contamos con una entrega más de supuestas cortinas de humo en el país. Porque la manipulación mediática es una herramienta fundamental por la gente de poder, ya no solo en México, sino alrededor del mundo. Solo recuerda que la información dada a conocer el día de hoy es con fines de entretenimiento, y pese a haber pruebas y testimonios congruentes e irrefutables, jamás se afirma que este tipo de temas sean una cortina de humo, ya que la verdad muy pocas veces sale a la luz tal cual como es. Al final, recuerda, tú tienes la última palabra. Así que sin más, comencemos con las cortinas de humo hechas en México, parte 7. El osito panda. Siempre resulta fascinante abarcar tópicos de los cuales la mayoría de nosotros desconocíamos de su existencia, en especial las nuevas generaciones. Y es justo lo que veremos en el presente rubro, donde a través de la historia conoceremos una de las cortinas de humo más populares de los años 80. Y caso particular, en esta cortina de humo, para los mayores que me estén escuchando la audiencia, sin duda, esto traerá recuerdos agradables. Durante el año de 1982, estaba suscitando una terrible crisis económica que ponía en aprietos a las familias de la República Mexicana, en especial del aquel entonces Distrito Federal. La inflación estaba a tope y no había ni siquiera un rayo de esperanza para todos los ciudadanos. Se dice que en ese entonces el gobierno, ante la insatisfacción de la gente, implementó una cortina de humo, pues estaba por nacer en el zoológico de Chapultepec el primer oso panda en cautiverio. Recordemos que los osos pandas son especies endémicas de China. Se le dio una increíble difusión por medios de comunicación al nacimiento de este animal, quien sería la nueva atracción del zoológico, siendo incluso bautizado como Towie. Y así como trabaja una cortina de humo, era la sensación del momento y nadie paraba de hablar sobre el panda Towie, a tal grado que la cantante Yuri le compuso un tema bastante pegajoso para invitar a la población a conocer a la pequeña panda. Por testimonios de personas cercanas, el zoológico de Chapultepec estaba completamente lleno, y el lugar donde estaba el panda estaba a todas horas repleto de personas. Pero así como hoy, fue hace unos ayeres, hubo gente que le pareció esta situación una burla, pues los gobiernos no se estaban haciendo cargo de la crisis en curso y la población estaba enfatizada en el tema de Yuri, osito panda, y así la gente sobrellevó la crisis. También se habla que el tema de osito panda se formuló desde el gobierno. Me refiero a que lo mandaron a componer y poner en muchas estaciones de radio para que fuera conocido el tema. Investigando, varios portales de noticias hablan de la pandamanía, ya que en todos los medios de comunicación se hablaba del osito panda. Incluso en programas de televisión se hacían sketches sobre el panda Towie, algo que nos deja pensando mucho acerca de este tema. Si bien es cierto, una cortina de humo resulta ser incómoda y desagradable, viéndola con el lente adecuado para algunos fue un respiro y descanso para asumir la crisis con una mejor actitud. Y es aquí cuando una cortina de humo incluso nos hace reflexionar sobre qué actitudes tomamos ante las adversidades. Si bien este caso es demasiado particular, no siempre es tan sencillo, y varios puestos que yo he abarcado con anterioridad pueden reforzar lo antes dicho. Las mañaneras. Este tópico es por muchos considerado una cortina de humo realizada constantemente desde que entró el mandato del presidente en curso, Andrés Manuel López Obrador. Las mañaneras son una clase de conferencia de prensa que brinda el presidente, donde informa la situación actual del país, los nuevos programas que va a implementar,
toda clase de novedades y apoyos que tiene que ofrecer para los ciudadanos y se integró a esta iniciativa con aire innovador para mantener al público informado. Se reúnen toda clase de periodistas de todos los medios de comunicación para realizar preguntas al presidente sobre determinado tema. Cabe aclarar que el presidente también es asistido por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional para salvaguardar su integridad física y también para responder alguno que otro tema sobre el mismo Ejército y Guardia Nacional. Si hay algo que podemos destacar de esta práctica implementada por el presidente, es que él mismo tiene la costumbre de bromear con quienes le hacen preguntas, incluso en plenos discursos. Lo que ha incomodado a cierto sector de la población son los comentarios de los periodistas que preguntan al presidente sobre la situación actual del país en torno a la seguridad, escasez de recursos y entre otros temas que hacen referencia a que la mayoría de las veces estos periodistas contradicen al presidente exponiendo resultados en encuestas, testimonios y toda clase de información, apuntando a que lo que dice el presidente no es para nada real y que él, presuntamente, ha estado adornando la realidad a través de sus comentarios sarcásticos y humorísticos, siendo que la realidad es radicalmente opuesta a lo que expone el señor presidente. De esto, hemos visto cómo ciertos periodistas alzan su voz frente al presidente, a tal punto de llevarlo a un debate. Pero el presidente, quien presuntamente tiene la habilidad asombrosa de evadir la información de forma directa e indirecta, y también se habla que por medio de la mañanera se dice una versión de las cosas, pero no la verdadera. Cosa un tanto extraña, ya que los datos dados en la mañanera son reforzados con estadísticas reales. También, hablando del sentido opuesto, podemos decir que las mañaneras mismas son la única forma que tiene el presidente de defender su postura, ya que por propias palabras suyas, muchos medios de comunicación están en contra del gobierno y él puede hablar con la verdad por medio de las conferencias matutinas. Y si bien ha tenido enfrentamientos como con el periodista Jorge Ramos, donde lo criticaba por la tasa alta de criminalidad, donde él decía al presidente los mismos datos que presentaba su gobierno, pero AMLO decía que estaban debajo de lo que el periodista indicaba y que él tenía otros datos. Lo cierto es que la mañanera quizá sea un equilibrio con todo lo que se comenta en diferentes medios de comunicación en contra del gobierno. O por otra parte, la mañanera sí es una cortina de humo y los medios transmiten la verdad. Sea real o no, cualquiera de los lados, tú tienes la última palabra. Sin más, pasemos con el siguiente puesto. La conspiración de Lady Frijoles. Otro caso que resonó bastante durante septiembre del 2019 fue la famosa hondureña Lady Frijoles, denominada así por despreciar la comida que le ofrecieron en un albergue durante la famosa caravana migrante de hondureños que trataban de ir a Estados Unidos pasando por todo México. Esto en la búsqueda de nuevas oportunidades económicas y de desarrollo social. La situación con esta mujer indignó a los mexicanos, pues en primera instancia, los frijoles son un alimento que conforma la canasta básica en nuestro país y se preparan de muchas maneras y aparentemente nos dejó ver cómo los hondureños desprecian nuestra ayuda en su migración. Con las acciones de esta mujer, los hondureños estaban en el ojo del huracán. ¿Pero qué pasaría si te digo que todo esto, de alguna forma, fue planeado o incluso tendría la función de cortina de humo? El tema de la migración no es nada nuevo. Siempre se ha suscitado a lo largo de los últimos años y en cierto modo es normal cuando los habitantes de determinado país están hartos de su gobierno y de su entorno y buscan otros lugares para mejorar sus condiciones. Me atrevo a decir incluso que está en la naturaleza humana. Si hay un dato que probablemente no conocías, pero que quizá resulte fácil intuir, y es el tema de la xenofobia, que es el miedo irracional o discriminación a personas de otro país, y los hondureños, guatemaltecos, paraguayos y uruguayos son las principales nacionalidades que emigran hacia México para posteriormente ir con los vecinos del norte. Esta situación ha provocado abusos por parte de los mexicanos ante estas personas.
a punto de cobrarles altas cantidades de dinero para ayudarles durante su travesía. De lo contrario, son condenados y explotados a trabajar en condiciones extremas para poder solventar su travesía. Esta situación poco a poco se ha ido denunciando y el gobierno actual brindará apoyo a estas personas, desde estancias en orfanatos, alimentos, donativos y en algunos casos trabajo. Pero presuntamente gente de otro partido político corrompieron esta buena causa a través de la conocida Lady Frijoles, quien se dice fue contratada para dar mala imagen a la caravana migrante y así mantener el régimen de poder y control que tenían en las fronteras. Por lo que en resumen, se habla que esta mujer fue una supuesta cortina de humo para ocultar todo lo bueno que se hizo por los migrantes por parte del gobierno, o al menos así aseguran algunos, y a su vez también sirvió para que los mexicanos sintieran un desprecio para los que llegan de otros países, y así existiera conflicto y turbulencia en la sociedad mexicana, algo que una oposición siempre quiere para el gobierno en turno. ¿Qué opinas de esta supuesta cortina de humo? ¿Crees que es algo rebuscada o realmente hubo algo extraño en la caravana de migrantes? Visita de Donald Trump. Como dije en la introducción de este video, el uso de cortinas de humo muchas veces resulta ser imperativo, dado a que hoy en día la gente tiene fácil acceso a la información a través de internet y basta con una persona que informe una situación determinada en redes sociales para que se vuelva viral. Pero los altos mandos siempre están un peldaño más arriba que nosotros como sociedad, pero siempre hay ligeras variaciones, pues aunque lo parezca, nada es absoluto, ni en la vida ni en el entorno político-social, pues otra supuesta y clásica cortina de humo que ocurrió en septiembre del año 2016 y que probablemente no haya funcionado del todo bien como otras, es la visita de en aquel entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos y que se encontraba muy por debajo de las encuestas contra Hillary Clinton. Él había acordado una reunión con el entonces presidente Enrique Peña Nieto para que antes de dar su cuarto informe de gobierno pudieran discutir sus ideas. Y nada mejor que traer una figura pública de renombre y con poderío asombroso como lo es Donald Trump. Y así la gente pudiera hablar al respecto y pudiesen olvidarse de lo que estaba a punto de anunciarse a través del cuarto informe de gobierno y del nuevo gabinete impuesto. Resulta que Donald Trump no dudó ni un momento en asistir a la reunión con el presidente de México para así llamar la atención mediáticamente y colocarse arriba en las encuestas. Y es que durante esta reunión, Donald Trump reforzó la idea de construir el muro fronterizo que divide a México de su país para evitar el paso de migrantes de cualquier parte de Latinoamérica, en especial de nosotros. Ante esta situación, Enrique Peña Nieto mostró una actitud sumisa a las palabras de Trump, y a voz de muchos mexicanos, esa reunión solo sirvió para dar crédito a las exigencias de Trump y cómo Estados Unidos tiene control sobre nuestro país, y también de cómo el presidente no hizo nada al respecto para defender a su nación. La supuesta cortina de humo se había salido de control y entonces el gobierno de aquel tiempo y su partido político habrían perjudicado su imagen, siendo su cortina de humo una arma de doble filo. Si bien es cierto, la gente pasó desapercibida la devaluación del peso mexicano frente al dólar y el dato del incremento de la deuda externa. Lo cierto es que si de por sí ya se tenía en el ojo del huracán al gobierno de Enrique Peña Nieto, días posteriores, Luis Videgaray anunció su renuncia como secretario de Hacienda, siendo sustituido por José Antonio Meade, quien era antes secretario de Desarrollo Social. Por lo que sí, la visita de Donald Trump, que estaba en boca de todos, de propios y extraños, supuestamente hizo que toda la atención se desviara de todos los temas antes expuestos. Sea real o no todo lo que te acabo de decir, la verdad es que deja pensando mucho. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. ¿Ya has escuchado otras supuestas cortinas de humo hechas en México?
Si bien casi siempre ocupamos puestos recientes que hayan pasado en los últimos años, el caso del panda de Chapultepec de verdad me sorprendió, ya que jamás me imaginaba que tal vez fuera una cortina de humo, como asegura el puesto. Lo que yo te puedo asegurar es que hay más cajas chinas que se ocultan. Pero si tú quieres que esta saga se siga extendiendo, déjame tu comentario en la parte de abajo y escribe qué cortina de humo no he abarcado, y sería bueno ponerla en la siguiente entrega. El video del día de hoy quedó corto, pero vaya que estuvo denso. Si te gustó el mismo, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartir el video con un amigo. Sígueme en redes sociales, sobre todo en Instagram, para estar en contacto. No olvides seguirme por Spotify, ya que casi somos 10.000 por allá. El link estará en la descripción. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones, en donde dice todas, para que no te pierdas de ninguno de mis videos. La música, ya lo sabes, pertenece a Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal y conoce sus demás obras. El link estará en la parte de abajo. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.